Bueno, pues ahora espero que os hayan gustado estas preciosidades. Este de hecho es precioso de turquesas y hoy es mi santo, me lo ha regalado mi marido. Así que os estoy grabando con la cámara de fotografías porque además esta coge más luminosidad. Pero no me digáis que no son auténticas maravillas. Y ahora os lo voy a enseñar todos por separado. Es decir, este por ejemplo vale tanto poner en el cuello normal como para un cuello alto, queda precioso, o sea, para un cuello redondo, una camiseta redonda o algo así de cuello redondo negra, queda preciosa. Este que tengo aquí, que es exactamente igual, en estos azules tan espectaculares con unos brillos dorados y además el remate, son totalmente manuales, es artesanía pura. Es una preciosidad, puesto en el cuello favorece muchísimo y tanto para verano como para los escotes, bueno, para darle luz a la cara, porque esto con cualquier prenda en una línea básica de camiseta lo encuentro precioso. Ahora lo que me gustaría es encontrar solamente unos pequeños pendientes, porque van casi todos en tonos dorados, entonces necesitaría un pendiente totalmente mate y muy pequeñito para colocar aquí, que no tengo. Bueno, este lo enseñé en un vídeo que es espectacular. Es de la misma casa que el que llevo puesto, es artesanía pura, es de coral, este es turquesa, este es coral. Y ahora os voy a enseñar el negro, que es una divinidad, que es la típica piedra gallega, el azabache, que es precioso. Esto es artesanía puro, lo hace una persona de aquí en Galicia y es una divinidad, es una preciosidad. Este me lo imagino igualmente, bueno, es que yo todos me los imagino con negros, porque tanto si van más para abajo, un poco más colgados, por ejemplo, este os lo está enseñando un poco más para arriba, pero este incluso más colgado, ¿vale? Como con una camiseta que vaya más colgada, ¿vale? Porque tanto puede ir al cuello como puede ser así en forma más colgada, lo encuentro una preciosidad, es una obra de arte. Y la verdad es que tanto este que llevo puesto verde como este de aquí, además son copias exactas de lo que se lleva ahora de moda. Mi marido tiene muy buen gusto y hoy os digo que es el día de mi cumpleaños, que es Santa Rosa de Lima. Bueno, para la que no sea creyente me da igual, para mí es mi santo. Así que, pedazo de regalos. Así que, te quiero, Santo Posito. Un beso a todas y todos y espero que os hayan gustado.